Buenos días a todos. Empezamos hoy esta última tutoría de repaso antes del examen que sabéis que tenemos ahora el próximo sábado, ¿vale? El día 7. Bueno, nuestro repaso de literatura va a ser bastante general porque digamos que vamos a demostrar si hemos estudiado el apartado de literatura a través del trabajo con los textos que aparezcan en el examen, a través de las preguntas tipo test que van a aparecer sobre autores, obras y demás, y también a través de un cuadro en el que vamos a tener que rellenar autor, época y obras que ha escrito, ¿vale? Bueno, empezamos el repaso, lo hacemos a través del índice. En el primer tema, dedicado a la literatura, recordamos un poquito lo que significa y a qué llamamos literatura. Sobre todo es importante el tema de la medida de los versos. Es seguro, ya está pautado, que vais a tener que decir la medida de dos de los versos que aparecen en un poema. Entonces, vais a tener que aplicar las licencias métricas, vais a tener que contar el número de sílabas, describir si la rima es asonante o consonante, también tendréis que ser capaces de decir si son versos de arte mayor o de arte menor, y luego tendréis que hablar de la rima. Ya sabéis, si es arte mayor se pone con mayúscula, si no con minúscula, en fin, todo eso que ya sabéis hacer. Los recursos estilísticos también vais a tener que conocer, bueno, sobre todo los más importantes. La metáfora, la comparación, la personificación, las repeticiones, todos esos que siempre suelen aparecer en los ejercicios. Aparte de todo eso, tenemos que practicar un poquito en el cómputo silábico, en el contar, en el hecho de contar las sílabas, porque realmente hay muchos errores y si este ejercicio no se hace correcto, al final la puntuación que tenga asignada, si es un punto y medio o más, pues se quedan muy poco, ¿vale? Hay errores que no se pueden cometer, porque si no sabemos contar las sílabas de un verso, la puntuación de la pregunta va a caer en picado. El tema de las estrofas, que muchos me lo preguntáis, si tenemos que aprendernos todas las estrofas y todos los tipos. No, no hace falta que nos aprendamos de memoria qué estrofas, cómo se llama cada estrofa, ¿vale? Simplemente vamos a tener que conocerlas y si nos aparece un pareado y nos preguntan qué tipo de estrofa es, porque esto es lo máximo que os vamos a preguntar, pues hombre, que sepáis que no es una cuarteta, porque precisamente no tiene cuatro versos. Entonces, bueno, son indicaciones un poco generales, pero para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar en el examen. Empezamos en el tema 2 con el romanticismo. En la etapa anterior, de nivel 1, acabamos en la ilustración, y por lo tanto ahora empezamos en el siglo XIX con el romanticismo. Bien, tenemos que estudiarnos, ya sabéis, las características del movimiento, que es justo lo contrario a lo que se dio en la ilustración, ¿vale? Aquí nos encontramos con unas características completamente diferentes. Tenemos que saber los grandes temas del romanticismo y también ver cuál es digamos, la obra estrella, que sería o bien la del Duque de Rivas o bien la de José de Espronceda, también la de Larra, pero sobre todo centraos en la del Duque de Rivas, ¿vale?, en el Don Álvaro, o en la obra de José de Espronceda, ya sabéis, en la canción del pirata, en la canción del reo, en fin, en esas canciones en las que hablaba de los marginados de la sociedad y son las que nos interesan. Bueno, de ahí pasaríamos al realismo y a la poesía contemporánea. Es otro de nuestros temas donde hay un montón de autores y bueno, pues van apareciendo cada vez más y os vais agobiando a medida que aparecen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese agobio? Pues vamos a intentar calmarlo aprendiéndonos características de realismo y poesía contemporánea, y un poco, pues, el autor y una obra, ¿vale? No os voy a pedir que aprendáis más que eso, porque, bueno, pues, hay muchísimos autores en este tema. De ahí pasamos al tema 4 y hablamos de la literatura anterior a la Guerra Civil, ¿vale? Finales del siglo XIX y principios del XX. Hay muchos movimientos, modernista, la generación del 98, el grupo del 27, la del 14, en fin. Hay muchos movimientos y muchos autores. Entonces, vamos a entender este tema en líneas generales, y sobre todo nos vamos a basar en las obras de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Lorca y Alberti, ¿vale? Con esos cuatro nos centramos, nos aprendemos una obra de cada uno, bueno, pues eso, algo muy general. De ahí vamos a la literatura de posguerra. Igual, vemos un poquito las características de esa literatura. Vemos la obra de Miguel Hernández, sobre todo de Miguel Hernández, ¿vale? De este tema nos vamos a fijar en esa, únicamente. En la literatura actual, pues igual, nos aprendemos un poquito la introducción, vemos las características de esa literatura. Aquí sí que hay un montón de autores, vamos a hacer un repaso por los años, según las décadas y demás. Entonces, de este tema, lo único que os voy a pedir es que sepáis
un poco encuadrar a los autores, ni siquiera una obra de ellos, sino que si yo os hablo de Cela, que sepáis que es un autor del siglo XX, ¿vale? La literatura hispanoamericana igual aglutina muchísimos autores, más de los que somos capaces de aprender muchas veces. Entonces, los más importantes van a ser Borges, por supuesto, Márquez, y del apartado 2 de la poesía, pues sobre todo Rubén Darío y Pablo Neruda, ¿vale? Esos son los que vamos a marcar como más importantes, aunque es importante que sepamos y entendamos las características de narrativa y poesía, ¿vale? Por último, la literatura europea. Bueno, en este caso nos va a interesar ver el esquema que nos aparece al principio del tema con los escritores europeos y las obras y, bueno, un poquito el género que cultivaron, poesía, prosa y demás. Entonces, los más importantes, ya sabéis, Víctor Hugo, Dostoyevsky, por supuesto, y yo diría que ya de este apartado del siglo XIX, esos. Del siglo XX estaremos hablando de Saramago sobre todo y ya está, ¿vale? No os voy a pedir que os aprendáis ninguno más porque creo que ya con eso es bastante. Entonces, ¿qué es lo importante cuando hay tantos autores? Esquematizar mucho, recoger las ideas principales, apoyarnos en los cuadros sinópticos que nos deja el temario y sobre todo hacer los ejercicios de autoevaluación. Eso es lo que más nos va a ayudar a saber cómo va a ser el examen, ¿vale? Bueno, pues finalizamos aquí este repaso. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa que queráis comentar, pues me llamáis y lo vemos, ¿vale? Si no, pues nos vemos el sábado y hacéis vuestro examen para intentar aprobar este área. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos en unos días.